7:05. Volvemos a Tacna, a una zona donde ha caído un hueco. Nuestro corresponsal Omar Castro nos tiene más detalles. Omar. Gracias por el pase, Estudios Centrales, efectivamente. Estamos en la Asociación de Barranquilla. El día de ayer por la tarde ha ingresado un hueco moderado en esta parte que se ubica en el cono norte de la ciudad, entre los distritos de Ciudad Nueva y de Pocoyay. Como se puede ver, todavía quedan los estragos de todo el lodo que ha traído este hueco, producto de las lluvias que se han registrado en la zona media alta de Tacna. Rápidamente, las personas que viven en este sector han construido una especie de barricadas, como vemos aquí en imágenes, para evitar que el lodo pueda ingresar a sus viviendas. Este hueco se ha prolongado por varias avenidas, incluso se temía que podía llegar hacia el centro de la ciudad. Y es que este camino, este valle, digamos, tiene un antecedente histórico. Hace varias décadas, por esta zona, discurría el antiguo río Caramoye. Es decir, se ha activado un antiguo río y bueno, en esta zona, aquella época, no había las viviendas. Se han construido las viviendas y ahora, bueno, están, digamos, sufriendo las consecuencias del hueco. Como podemos ver, el lodo básicamente ha recorrido la carretera. Solo en algunos casos ha logrado ingresar a las viviendas, a precarias viviendas. Estamos viendo que las personas se movilizan para poder ir a sus trabajos. Es una situación de riesgo, Omar. Vemos ahí a esta mamá. Lo que debemos indicar además es que el día de ayer las lluvias que, digamos, han generado bastantes consecuencias ha alcanzado también un récord histórico. De acuerdo al Senami, se ha acumulado un 9.8 milímetros de lluvia. Nunca antes había registrado estos valores desde que el Senami, bueno, toma registro, ¿no?, de las lluvias en la ciudad de Tacna. Vamos a ver si podemos conversar con un poblador. ¿Cómo está? Buenos días, caballero. ¿Ustedes de esta zona, cómo han vivido, cómo le ha afectado el hueco ayer por la tarde? Mira, para nosotros ha sido una sorpresa. Este hueco que ha entrado desde cuántos años, mira, nunca se ha visto. Nosotros acá vivimos 20 años ya. Durante 20 años vivimos tranquilos, pero ayer nos ha sorprendido a toda esta zona. Esta es Asociación Alto Berlín, Santa Cruz de Berlín. Ahí viene Barranquilla, Bar y Conavichá, con asociaciones que son de granjas, ¿no? Pero una sorpresa para nosotros. Ahora, ¿qué van a hacer? Hay un temor, ¿no?, de que vuelva a activarse, porque el Senami ha advertido lluvias hasta el día 2 de febrero. Sí, eso sí, ya sabemos, la población está alerta, están preparadas para ayer, cómo se han escapado, fácilmente, ¿no? Algunos mis vecinos, mira, sorpresamente, acá mi vecino, totalmente así, sin nada se han quedado. Total, así, ellos solitos se han escapado, no tienen nada, ¿dónde ahora? No sé dónde se han ido. La verdad que estamos sorprendidos bien. Nos pide a las autoridades que vengan a verificar cómo la medicina se han quedado. Que vengan las autoridades, porque hasta ahorita mira, no parece. Porque ayer vino el alcalde de acá, de Cianeo, solamente a limpiar y ni siquiera no se ha dado cuenta, solamente se ha sacado fotos para acá, para allá. Mira, para sacarse fotos sí, pero ¿por qué no a verificar los vecinos que están acá? ¿No? Por ejemplo, debía visitar, ¿no?, como estaba, dar apoyo, ¿no? Claro. Yo pido a las autoridades que nos apoyen, ¿no?, en esta forma. Por ejemplo, esta calle, para que estén limpias, que nada. Claro, listo. Bien, ese es el sentir de uno de los pobladores. Lo que dice en parte es cierto. El día de ayer ha venido maquinaria, puede retirar el lodo. Sin embargo, el día de hoy estamos viendo que también hay familias que necesitan el apoyo en cuanto a digamos, unas carpas para poder pasar la noche. Algunas viviendas precarias como las que estamos viendo han sufrido, han ingresado el lodo y ahora requieren de la ayuda para poder al menos pasar la noche o poder preparar sus alimentos.
En este camino, bueno, más al fondo, como le mencionaba, ya recorrió varias avenidas, se ha trasladado también maquinaria para construir rápidamente una especie de barricadas similares a las que vemos en esta calle, porque como mencionó, se temía de que este hueco podía continuar y podía llegar al otro distrito, que es de Alto de la Alianza, y posteriormente, si continuaba, este podía llegar cerca al centro o a las viviendas del cercado de la ciudad de Tacna. Es la información que podemos brindarles hasta el momento desde la ciudad heroica de Tacna, informa Mar Castro, adelante estudios. Bastantes instituciones incluso afectadas, ahí vemos las viviendas, pero atención porque se han dañado también colegios, granjas, estamos hablando de redes de alcantarillado en el centro cívico también afectado y otras instituciones. Y se han paralizado muchas de las actividades y ojo, esta quebrada está activa, ya no es la primera vez que se ha registrado un huaico en los últimos días.